Muy buenos días, amada iglesia, bienvenidos a nuestro matutino de oración de hoy, jueves 11 de abril, siendo las 7 en punto de la mañana. Iniciamos este tiempo de oración, de intercesión, agradecidos al Señor porque nos permite una vez más unirnos a través de estos medios y unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Porque aunque estamos distanciados, quizá cada uno en casa o de repente yendo camino al trabajo, a los estudios, sin embargo, estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo propósito, el orar los unos por los otros, el poder recurrir a nuestro buen Dios y dejar en Él nuestras cargas. Así que esta mañana, hermano, hermano, le animo que usted pueda permanecer con nosotros todo lo que dure esta transmisión y que juntos, en un mismo sentir, podamos orar los unos por los otros. Bien, esta mañana estamos compartiendo la dirección de este matutino con un querido pastor, el pastor Víctor Gallego, pastor de los Años Dorados, los Jóvenes de Corazón. Pastor Víctor, Dios le bendiga, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, Pastor Franklin. De veras que es una alegría poder servir al Señor juntos. Eres un gran amigo también, te amo mucho en el Señor. Y bueno, que el Señor nos ayude a poder servir a la amada iglesia suya aquí en Los Olivos, intercediendo por cada uno de los motivos que enviará. También queremos mencionar a nuestros hermanos que por favor puedan con toda libertad ya compartir el link de la transmisión, ¿verdad? Que lo puedan compartir, que puedan ellos también compartir esta bendición con su red, con sus hermanos, con sus amigos. Así que, pastor, listos para este tiempo, ya varios hermanos se están conectando ahí a la transmisión. Amén, claro que sí. De seguro que hay varios hermanos que ya se están uniendo a este tiempo de oración. Y también queremos extender el saludo de nuestro pastor titular, del reverendo Fernando Hidalgo, de todo el equipo pastoral. Siempre estamos pendientes de este tiempo, siempre estamos orando para que Dios utilice este espacio del matutino y pueda fortalecer la fe, la confianza, la dependencia de nuestro Dios en cada creyente. Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros atraviesa diversas circunstancias, algunos con algunas situaciones complicadas, adversas, duras. Y cuán importante es que en esos momentos, en esos tiempos, podamos depositar toda nuestra confianza en el Señor. Y una forma de evidenciar esa dependencia, esa confianza, es orando. Es dejando en el Señor nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestros problemas. Y a través de la oración le decimos: Señor, esto me aflige, esto me preocupa, Señor, lo dejo en ti. Tú tienes el control, tú sabes por qué estoy pasando esto, tú sabes por qué me permites experimentar esta circunstancia, pero acudo a ti para que tú me fortalezcas, para que tú me ayudes, para que tú aún utilices esta circunstancia para perfeccionarme. Eso es confiar en el Señor. ¿Difícil? Sí, mi hermano, es difícil, porque a veces nosotros queremos tener el control de todo, pero es el llamado del Señor, aprender a confiar en Él. Así que eso es lo que vamos a hacer esta mañana, hermanos. Vamos a buscar el rostro de nuestro Dios. Así que no importa cómo llegues, lo importante es que vayas al Señor de corazón y deposites en Él todas tus preocupaciones. Bien, queremos una vez más saludar a los hermanos que ya están conectados. Por favor, compartan el matutino. Compartan la transmisión, amados hermanos, y vamos a iniciar este tiempo orando y agradeciendo a nuestro Dios, porque Él es el Dios de la vida, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre, y Él es digno de toda alabanza y adoración. Pastor Víctor, iniciamos este tiempo adorando a Dios. Claro que sí, muchas gracias, pastor. Oremos, oremos juntos al Señor. Padre, gracias por esta mañana especial, por este nuevo día, en el cual tú nos has renovado la gracia de la vida. Señor, sabemos que la vida es un regalo que tú nos das. Sabemos, Señor, que el día de hoy tienes planes para con nuestras vidas. Y queremos, Señor, pedirte que cada uno de ellos se cumplan, comenzando por este matutino, en el cual, Señor, estamos aquí reunidos
con el único propósito de ser de bendición. Ayúdanos, Señor, a poder interceder como es digno de tu nombre por los motivos de oración de nuestros hermanos, como si fueran los nuestros propios. Con ese mismo sentir, con ese mismo clamor, poder, Señor, elevarlo en el nombre de Jesús ante tu trono de gracia. Y, Señor, sabemos perfectamente que tú responderás a cada una de las oraciones. Seas tú concediendo esa paz en el corazón de cada uno de nuestros hermanos que depositan en el cajón de comentarios su motivo de oración, aquello que está en su corazón, entregarlo a ti. Haz lo posible, Señor. Permítenos también disfrutar de la lectura de tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de ella. Podamos comentarla brevemente y ser bendecidos también por esta lectura de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre precioso y santo de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastor. Muy bien, amados hermanos, y ahora vamos a empezar con la lectura bíblica. Hoy tenemos dos o tres capítulos, más bien, que vamos a leer: el de Levítico capítulo 7 y también el libro de los Salmos, el capítulo 7 y 8. Entonces, Pastor Víctor, Salmos el día de hoy, Levítico 15 y Salmo 18. Ah, muy bien, Pastor, Levítico 15, sí. ¿Ya? ¿Y el Salmo? 18. 18. Muy bien, Pastor, usted inicia con Levítico, por favor. Ok, vamos a leer Levítico 15. Usted puede seguir la lectura en su Biblia física o también en la pantalla de la transmisión, tanto por Facebook o por YouTube. Dice así Levítico 15 en la Nueva Traducción Viviente. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro, su secreción causa contaminación, ya sea que ésta continúe o pare. En cualquiera de los dos casos, el hombre es impuro. Cualquier cama en la que duerma el hombre con la secreción y cualquier cosa sobre la que se siente será ceremonialmente impura. De modo que si alguien toca la cama de ese hombre, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien se sienta donde el hombre con la secreción se sentó, entonces tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si toca al hombre con la secreción, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre escupe a alguien, esta persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impura hasta el anochecer. Cualquier manta de montar sobre la que cabalgue el hombre con la secreción quedará ceremonialmente impura. Si alguien toca cualquier cosa que haya estado debajo de él, quedará impuro hasta el anochecer. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre toca a alguien sin primero haberse enjuagado las manos, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cualquier vasija de barro que el hombre toque tendrá que romperse. Cualquier utensilio de madera que toque deberá enjuagarse con agua. Cuando el hombre con la secreción sane, deberá contar 7 días para el periodo de purificación. Luego tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua fresca y quedará ceremonialmente puro. Al octavo día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma e irá ante el Señor a la entrada del tabernáculo y dará sus ofrendas al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al hombre ante el Señor por su secreción. Siempre que un hombre tenga una emisión de semen, deberá lavar todo su cuerpo con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el próximo anochecer. Cualquier ropa o cuero que tenga semen tendrá que lavarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Después de que un hombre y una mujer hayan tenido relaciones sexuales, los dos deberán lavarse con agua y permanecerán impuros hasta el próximo anochecer. Cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante 7 días. Cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impura. Si alguien llega a tocar la cama de la mujer, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer.
Si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto sobre la que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él. Permanecerá impuro durante 7 días y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no esté relacionado con su periodo menstrual o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo menstrual, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante este tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque esas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cuando termine el sangrado, ella deberá contar 7 días y después quedará ceremonialmente pura. Al octavo día, llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y las entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonialmente causada por su sangrado. Así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirían porque su impureza contaminaría mi tabernáculo que está en medio de ellos. Estas son las instrucciones que tienen que ver con todo el que tiene secreciones corporales. Un hombre que queda impuro a causa de una emisión de semen, una mujer durante su periodo menstrual, son aplicables a cualquier hombre o mujer que tenga una secreción corporal y a un hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer que esté ceremonialmente impura. Hasta aquí la lectura de Levíticos 15, querido pastor Franklin, le corresponde a Salmo 18. Amén, claro que sí, pastor, gracias. Salmo 18 dice en la versión NTV, usted puede verlo también en pantalla, mi hermano. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora, la tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron los cimientos de las montañas y temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego, carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los ojos y descendió, había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Destellaron grandes relámpagos y ellos quedaron confundidos. Luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita.
El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado, el Señor me recompensó por hacer lo correcto, Él ha visto mi inocencia, con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad, con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos, rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso, enciendes una lámpara para mí, el Señor mi Dios ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército, con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me ama de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No me detuve hasta verlos vencidos. Los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos hasta que clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo que se lleva el viento, los barrí a la cuneta como lodo. Me diste la victoria sobre los que me acusaban, me nombraste gobernante de naciones, ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Alabanzas a mi roca. Exaltado sea el Dios de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de mis adversarios violentos. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey. Le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Preciosa lectura de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y queremos comentar de repente al inicio, este salmo precioso, ¿verdad? Definitivamente que el salmista podía hablar con mucha seguridad y certeza cómo Dios en momentos determinados de su vida lo había rescatado de la mano de sus enemigos. Y hay elementos interesantísimos en este canto. En primer lugar, cómo el salmista, en medio de la persecución, en medio de los ataques de los enemigos, clama y busca la ayuda de Dios. Y él mismo certifica que ante el clamor, ante la búsqueda de Dios, Dios respondió venciendo a sus enemigos. Quien se humilla delante de Dios será enaltecido, dice el salmista. Pero Dios humilla al orgulloso. Y es por eso que Dios mismo hizo justicia y salió para liberar a David y al pueblo de Dios. Pero es interesante también remarcar lo que dice el salmista. Dios está con los íntegros del corazón. Y en más de una ocasión en este pasaje el salmista repite: yo he guardado tus estatutos, me he esforzado por hacer el bien. Esta semana y la semana pasada hemos estado leyendo, y las semanas anteriores, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, ahora estamos en Crónicas, y vemos un poquito
el recuento de los reyes de Judá y los reyes de Israel. Cada uno de ellos obraron de una manera distinta. En el caso de los reyes del norte, los reyes de Israel, muchos de ellos se apartaron de la ley de Jehová, no hicieron conforme a su voluntad, y es por eso que siempre estuvieron sometidos a invasiones, siempre estuvieron bajo amenaza, siempre estuvieron con una actitud rebelde. Los reyes de Judá, en su gran mayoría, hicieron la voluntad de Dios, aunque también hubieron algunos que se apartaron de los caminos del Señor. Sin embargo, me llama la atención lo que dice el salmista. Yo me esforcé en hacer el bien y en andar conforme a tus caminos. Guardé tu ley. Y esa es la clave. Creo que esa es la clave. La clave de gozar de la ayuda, del auxilio de Dios, de su protección, es el hecho de que nosotros aprendamos a guardar los caminos del Señor, aprendamos a vivir bajo su voluntad, nos sometamos a su dirección. Cuando uno es humilde y se somete a la dirección de Dios, Dios actúa y bendice en medio de cualquier circunstancia, y eso lo experimentó el rey David. Lindo salmo de adoración. Y tenemos también, pastor, Éxodo. ¿Qué nos puede comentar usted, pastor, de este capítulo que ha leído? Levítico 15, pastor. Sí, pero en Salmo 18, todo lo que usted ha mencionado es tan cierto, y se puede quizás ver un resultado maravilloso en este corazón de David que descansa en Dios, en el versículo 29, cuando dice: con tu fuerza puedo aplastar a un ejército, con mi Dios puedo escalar cualquier muro. Fortalecido por el Señor, luego de su oración, él puede expresar algo, esa confianza tan preciosa en el Señor. Confiemos siempre en Dios en medio de las dificultades. Levítico 15 es una porción muy interesante, pastor y amados hermanos, donde se muestra leyes que debían de cumplirse para la purificación cuando hombres y mujeres tenían secreciones, ¿verdad?, en su cuerpo. A veces la aparición de secreciones que no son normales pueden evidenciar algún tipo de enfermedad. Pero también se está refiriendo el pasaje a la purificación cuando haya emisión de semen, o en el caso de que las mujeres estén en su periodo menstrual. Y a veces uno se pone a pensar, ¿no es demasiado estricto el Señor cuando menciona que una persona que tiene estas emisiones es ceremonialmente impura? Y es importante entender que en el Antiguo Testamento nuestro Dios establece todas estas leyes para entender que Él es sumamente santo y que el pueblo se está relacionando con Dios por medio del tabernáculo y los sacerdotes. Entonces, el pueblo debía de entender la santidad de Dios aún en todos los detalles. Luego, en el Nuevo Testamento vamos a ver versículos muy importantes cuando hablan de la pureza dentro del matrimonio, o sea, el hecho sin mancilla, etcétera. Las relaciones sexuales son puras delante de Dios en el matrimonio, y entonces Dios tiene siempre en muy alta estima las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Pero aún así, no podían ellos presentarse ante Dios sin haberse purificado de esas emisiones normales durante las relaciones sexuales. Esto nos muestra, pues, entonces, un Dios sumamente santo, ¿verdad? Pero también al hombre, que debe entender y comprender que Dios está en medio de ellos. Llevándolo al plano de aplicación personal, ya sabemos que las leyes del Antiguo Testamento quedaron atrás, sabemos que la purificación total de nuestro ser está en Cristo, pero queda la enseñanza de cuidar la salud, de tener una limpieza en nuestro propio ser, de una limpieza corporal que debe estar presente para evitar algunas enfermedades, pero también y sobre todo el hecho de que Dios está en medio nuestro, tan igual como estaba en el tabernáculo. Ahora el Señor está en medio nuestro por medio de su Espíritu Santo, somos el templo del Dios viviente y debemos de vivir en santidad, porque Él es nuestro Dios. Y la santidad práctica es perfectamente posible por medio del Señor Jesucristo, y esa es nuestra lucha y batalla de todos los días, de andar en santidad por medio del poder de Jesucristo. Realmente muchas enseñanzas, pastor, y muy poco tiempo para poder compartirlas. Así es, y lindo la enseñanza. Finalmente, el propósito de estas leyes
que parecieran, como dice el pastor, bastante explícitas, pero son leyes que finalmente no buscan justificar al hombre delante de Dios, pero sí, como alguien mencionó, estas leyes de alguna manera cuidan que haya pureza, que se cuide, que se atienda la importancia de la pureza, de la integridad. Porque eso es lo que busca Dios a través de estas normas. No solo es el tema higiénico, que es muy importante, sino también es que el pueblo entienda que debe acercarse con pureza al tabernáculo. Habían culturas aledañas. Recuerden ustedes que en los templos, los mismos templos, se practicaba la prostitución y muchos tenían relaciones sexuales con las prostitutas. Pero el hecho de que Dios establezca esta pureza en aspectos de la sexualidad, que haya un cuidado de la higiene, que haya una ética sobre esto, también repercutía en la adoración a Dios. Que el pueblo sea cuidadoso de cómo se acercaba al tabernáculo, de cómo adoraba a Dios. Bien, pastor, queremos agradecer al Señor por este tiempo de lectura, pero también hay un motivo de oración especial por el cual hoy queremos orar, pastor Víctor. Así es que, pastor Franklin, el día de hoy vamos a orar por un motivo muy especial que estamos ya experimentando en nuestra iglesia, en algunas redes, pero que lo vamos a hacer en todas las redes, tener un seminario muy especial sobre disciplinas espirituales. Creemos que las disciplinas espirituales son fundamentales en la vida de la iglesia, en el crecimiento de la iglesia. Y por eso es de que, guiados por el Señor, vamos a tener este seminario de 13 lecciones en todas las redes. Ya la red de matrimonio que usted dirige comenzó, y las demás redes ya estamos a punto de comenzar nuestro seminario. Entonces queremos pedirle a Dios que estos seminarios no sean solamente informativos o para adquirir un conocimiento intelectual, sino que realmente puedan transformar nuestras vidas. Las disciplinas espirituales son el medio por el cual, como seres humanos, como creyentes en Cristo, nos ponemos en la posición correcta delante de Dios para que Él siga haciendo su obra en nuestras vidas y cumpla su propósito de ser cada vez más semejantes a Jesucristo. Así que vamos a orar para que esos seminarios sean de gran bendición. Oremos, por favor, en este tiempo, acompáñenos a interceder ante el Señor y suplicarle que Él obre poderosamente a través de estos seminarios. Oremos, por favor. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo tan especial de matutino, por haber podido leer tu palabra y comentado brevemente la misma. Te pedimos ahora juntos, Señor, como tu pueblo, los que estamos conectados a esta transmisión, tanto en Facebook como YouTube, Señor, el pastor Franklin, nuestros hermanos del equipo que nos están apoyando, queremos interceder, Señor, y suplicarte que seas tú aquel que pueda guiar cada uno de los pasos, los momentos, durante estos estudios del seminario Disciplinas Espirituales. Que tú puedas obrar poderosamente a través de este seminario, a través de el pastor que ha de compartir el tema, los guías que han de dirigir el estudio en las mesas de cada uno de los de las sesiones del seminario, seas tú usándolos grandemente, Señor. Te suplicamos también que haya una participación masiva de nuestros hermanos de las redes, que haya un deseo de poder experimentar, conocer, practicar las disciplinas espirituales. Hazlo tú posible, Señor. Y que no solamente esto sea así, sino que haya un obrar profundo en el corazón de cada uno de nosotros, porque entendiendo lo que tú nos pides, Señor, estas disciplinas que debemos de tener para poder ser como Cristo, las podamos poner en práctica siempre y que cada día podamos ser un poquito más como Jesús. Señor, te pedimos, Señor, por el crecimiento de la iglesia. Te pedimos, Padre, para que tú bendigas de una manera grande, Señor, a tu iglesia en los Olivos a través de estos seminarios. Gracias, Padre. Te dejamos todo en tus manos, en las preciosas manos tuyas. Sabemos que tú tienes todo el poder y sabemos que tú tienes en tu voluntad que seamos más como Jesús y que entendamos lo que son las disciplinas espirituales y que las pongamos en práctica. Ese es tu deseo
Por lo tanto, sabemos, Señor, que tenemos lo que hemos pedido por cuanto es conforme a tu voluntad. En el nombre santo y precioso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Muy bien, ahora queremos seguir orando e interceder por los motivos que ustedes han compartido, hermanos, con nosotros. Así que vamos a orar y vamos a iniciar este tiempo orando por aquello que usted comparte con nosotros. No deje de hacerlo, por favor. No deje de colocar allí los motivos. No deje de compartirnos, ¿sí? Oremos al Señor. Oremos al Señor. Padre amado, en esta mañana nos acercamos al trono de tu gracia y queremos dejar en tus manos, Señor, queremos dejar en ti las peticiones de tus hijos. Oramos por Roxana Goicochea. Ella pide oración por la salvación de su cuñado Germán Araníbar. Señor, toca su corazón. Sensibiliza su corazón. Que el mensaje del Evangelio irrumpa en su ser interior y que tu Espíritu Santo lo persuada, que pueda obrar de tal manera que él pueda rendirse delante de ti. Roberto Flores pide oración por el bautizo de su señora madre, Amanda Espíritu Salazar. Qué bendición, Señor, que Roberto pueda ver que su mamá se bautiza. Qué gozo, Señor, que este domingo pueda ser un día de bendición para esta familia. Y guarda a nuestra hermana Amanda Espíritu, Señor. Guarda su salud, protégela y que este tiempo pueda ser de gran gozo para toda la familia. Marisol Custodio pide oración por Héctor de la Cruz. Él se encuentra delicado de salud. Ella refiere que tiene los riñones inflamados y las piernas hinchadas. Señor, ten misericordia de Héctor de la Cruz. Pon tu mano de sanidad, Señor, tu mano misericordiosa, tu mano de gracia, tu mano de poder. Señor, extiéndela sobre Héctor y sánalo, Señor. Sana sus riñones. Padre, obra. Obra en tu gracia y misericordia en favor de esta persona. Dios bendito, compadécete de él. Milenka Reyes pide oración por el crecimiento espiritual y por la salvación de sus hijas Alison y Gabriela. Señor, que ellas puedan llegar a tus pies, que ellas puedan reconocerte a ti como el Señor de su vida. Toca sus corazones y utiliza a Milenka para que ella pueda ser de buen testimonio, para que ella pueda compartirles el Evangelio, Señor bendito. Marisol Custodio también añade un pedido más por Marcelo Blas. Señor, permite que él en ti pueda encontrar la fortaleza que necesita. Señor, sé tú con él, conoce sus anhelos, conoce sus deseos, si son parte de tu voluntad, concédelos, Dios bendito. Roxana Goicochea añade un pedido más, pide por la conversión y salvación de Armando Portugués. Señor, que se arrepienta. Padre, que te reconozca a ti, Jesús, como el Señor de su vida. Toca su corazón, bendito Dios, sensibilízalo, dale la oportunidad de conocerte. Y Milenka Reyes añade, Señor, un pedido más por su madre Yolanda, para que tú le sanes del Parkinson, bendito Dios, para que esta enfermedad deje de avanzar, para que deje de afectar, Señor, su vida como lo viene haciendo, Padre. Señor, sabemos que esta enfermedad, con el paso de los años, va generando mayores complicaciones, pero tú detén el avance. Padre, tú sánala, bendito Dios, a Yolanda, y también permite que la mamá de Milenka se pueda reconciliar contigo. Señor, por favor, que ella pueda volver a ti, que ella como el hijo pródigo vuelva en sí y vuelva a ti. Te lo rogamos, Señor. Gracias. Seguimos orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. La palabra del Señor nos asegura el cuidado del Señor bajo cualquier circunstancia. Cuando dice Isaías 43:2, cuando cruce las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Tengamos confianza en cada motivo de oración que ponemos en el Señor. Él va a obrar, Él tiene cuidado, Él tiene control. Padre,
Gracias por este tiempo especial que nos permites tener y ahora queremos orar por Rosana Ríos. Ella no es creyente, Señor, pero está con un cáncer en este tiempo. Te rogamos por ella para que tú la bendigas, Señor, en este tiempo, sobre todo con el conocimiento de Jesucristo, del Jesucristo Salvador, de aquel que puede llevarle a comunión con Dios, que pueda conocerte, Señor, y también que todas las circunstancias de su enfermedad puedan ser controladas por ti, que pronto esté bien, Señor. Oramos por ella, dejamos este motivo delante tuyo. Y queremos orar ahora, Señor, por nuestra hermana Gloria Enríquez, para que ella esté totalmente bien de salud, se recupere totalmente. Conoces la enfermedad, la dolencia que ella está pasando en este tiempo. Seas tú, Señor, obrando poderosamente en su ser. Padre, sana a nuestra hermana Gloria, a nuestra querida hermana Gloria. Es el pedido de Elia Saavedra. Junto a ella oramos, Señor, todos juntos intercediendo por Gloria. Padre, y te pedimos en este tiempo por Ángel Guerrero, por su corazón, para que haya un crecimiento espiritual en su vida, para que tú le des sabiduría, Señor. Gracias por la vida de Ángel, tú le conoces, obra en él poderosamente, de modo que él pueda crecer, Señor, por medio de tu espíritu. Haya hambre por tu palabra, haya necesidad de oración, haya el obrar, Señor, en su corazón. Te lo pedimos, el pedido de Jacqueline también. Junto con Marisol Custodio, te pedimos por Gustavo Pacheco. Él ha sido operado, bendito Señor, y ahora te pedimos para que se recupere prontamente. Gracias, bendito Señor. Y Mario Mazón, junto con él, oramos por Jorgito Ríos. Señor, él necesita ser operado de la cadera, ya está en todos los procesos, pero que se pueda cumplir rápido la programación, Señor, y él pueda ser operado y restablecido prontamente. Aquí también queremos, Señor, orar por María Exaltación Espinosa, nuestra querida hermana de 99 años, ejemplo de sierva. Ahora, Señor, está en Rebagliati con una insuficiencia cardíaca en emergencia, Señor, y con retención de líquidos, agua en los pulmones. Te pedimos, bendito de Dios de los cielos, en tu gracia, en tu bondad y tu misericordia, que tú le puedas renovar la vida. Si has decidido, Señor, llevarte a María Exaltación, hazlo con bien, Señor, y prontamente, sin que sufra. Aparta a tu sierva a esa patria celestial que tanto amó y anheló durante su vida aquí en la tierra y lo ha anhelado hasta ahora. Seas tú, Señor, obrando a favor de ella, te lo suplicamos. Son 99 años, toda una vida. Oh, bendito de los cielos, tu gracia, tu sabiduría es mayor que la nuestra. Hágase conforme a tu voluntad. Padre, y ahora junto con Milenka Reyes, te pedimos, Señor de los cielos, por toda su familia, para que haya unión familiar, para que tú puedas obrar en el carácter de cada uno de los miembros de familia, de modo que puedan glorificar tu nombre y producirse así paz en la familia. Padre, te pedimos ahora junto con Graciela por la sanidad física y emocional de su familia, dice Graciela, de su nieta y de su nuera. Tú conoces a la familia de Graciela, conoces a su nieta y a su nuera. Obra, Señor, poderosamente en medio de ellos, de modo que ellos puedan glorificar tu nombre, Señor, en sus vidas. Y junto con Marisol Custodio, Señor, oramos por Juanita o Juana Garrido. Ella ha sido operada de la cabeza, Señor, quedó con medio cuerpo paralizado. Le rogamos con todo el corazón, oh bendito de los cielos, por su recuperación pronta, para que ella pueda, Señor, ver tu buena mano sanándola, Señor, y volviéndola a una vida completa y normal y absoluta. Gracias, bendito de los cielos, que se recupere pronto, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Adelante, Pastor Franklin. Amén. Seguimos orando, seguimos orando. Bendito Padre Celestial, queremos ahora poner en tus manos, bendito Dios, el pedido de Ana María Simón. Ella pide oración, Señor, por salvación de sus hermanos y familiares. Señor, toca el corazón de cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, a cada uno. Tú sabes, Señor, la necesidad que tienen de ti. Atráelos con cuerdas de amor. Que cada uno tome su decisión por Cristo. Dales esa oportunidad, Señor. Cecilia Rosario,
Y oración por María Angélica Vera. Ella, Padre, lamentablemente tiene un cáncer al estómago y necesita en este tiempo no solo el tratamiento que es necesario, sino también necesita fortaleza, Señor. Padre, cuando se suscita esta enfermedad, hay tanto miedo, tanto temor, tanta desesperanza, incertidumbre, y eso desgasta, enferma aún más. Te ruego, Señor, que tú fortalezcas a María Angélica. Señor, que tu Espíritu Santo le ayude y cada vez que tenga que ir al hospital y tenga que pasar por las terapias que son propias de esta enfermedad, Señor, dale la fortaleza que necesita y permite, Señor, que estos tratamientos puedan ser efectivos en su salud y contribuyan a su sanidad total. Padre, tú tienes el poder para sanarla aún sin estos tratamientos, pero determina tú, Señor. Pero de corazón te pedimos, Padre, sana, sana a María Angélica, sánala, Señor. También queremos orar por Milenka Reyes, ella pide oración por el papá de su hija, Juan Carlos Chalán, y su familia, Señor, guárdalos. Permite que Juan Carlos pueda conocerte, él y su familia, que puedan rendir su vida a ti. Señor, toca el corazón de Carlos y permite, Señor, que ellos puedan tener un encuentro de salvación contigo. Alicia Miyashiro pide oración por la mejoría de nuestra hermana, justamente Exaltación, una mujer que por años, Señor, ha vivido rendida a ti. Hace poco tuvimos la oportunidad de visitarla y compartir con ella la Santa Cena. Una mujer que a pesar de sus años sigue adorando, sigue orando con tanta lucidez. Pero Señor, te ruego, ten misericordia de ella. Padre, como decía el pastor, no permitas que sufra. Compadécete de tu sierva. Roxana Goicochea pide oración por María Isabel Calagua, para que ella pueda rendir su vida a ti. Señor, toca su corazón, sensibilízalo y permite que ella pueda buscar y adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, toca su corazón y dale la oportunidad de conocerte. Cecilia Rosadio pide oración por José Rosadio, para que pueda recibir el tratamiento dental adecuado. Señor, al parecer tiene una molestia muy fuerte en los dientes. Señor, pon tu mano de sanidad. Pon tu mano de sanidad. Señor, provee los recursos, provee el tratamiento, provee tú, Señor, el médico que va a tratar a José y obra en su vida y trae sanidad. Cristi Milla pide oración por su primo Miguel. Padre, este domingo tendrá una intervención quirúrgica complicada, menciona ella. Pero Dios, sé tú velando para que esta cirugía sea un éxito. Te lo rogamos, Señor. Padre, sé tú con Miguel, guárdalo, protégelo y usa la mano de los médicos para que esta cirugía pueda ser, Señor, un éxito y contribuya a la sanidad de Miguel. Te lo rogamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos, Pastor Franklin, poniendo los motivos de oración. No sin antes mencionar lo que dice Salmo 91, 1 y 2. El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Amado, tenga la plena seguridad que cada motivo de oración que estamos elevando al Señor, Él las está escuchando y Él va a responder según su voluntad preciosa y maravillosa. Sigamos, por favor, intercediendo en este tiempo. Y ahora queremos, Señor, orar junto con Teresa González. Ella quiere orar por las hermanas de su célula, para que ellas puedan crecer, Señor, para que ellas puedan desarrollar una vida espiritual, para que puedan ser guiadas por ti, ir al cumplimiento de tus planes para con su vida. Dejamos, Señor, la célula de Teresita González y cada una de sus hermanas en tus manos. Señor, Rosana Goicochea,
Pide oración por Yolanda Vega, sierva del Señor, dice ella. Está con muchos dolores articulares y dolores de cabeza. Padre, tú conoces a Yolanda Vega, conoces lo que está pasando, Señor, en este tiempo. Te pedimos que tú obres a favor de ella, esos dolores, esas articulaciones y los dolores de cabeza sean, Señor, sanados por ti. Es el pedido de nuestro corazón, Señor. Haz lo posible, Señor, que ella pueda vivir en la plenitud del poder tuyo, de la sanidad que tú le puedas dar. Junto con Ana María Simón, Señor, pedimos por la salvación de Berta. Ella está fracturada en su cadera, hospitalizada, Señor, y oramos para que tú puedas proveer todo lo necesario para que ella pronto pueda pasar, salir de esta situación. Oramos así, Señor, de una manera especial por Berta. Y Leslie del Milagro dice aquí, pide oración por Javier León, para que tú estés guiando su vida, Señor, para que haya una reconciliación genuina, verdadera, Señor, en su vida contigo. Señor, y junto con Ana María Simón pedimos oración por sus sobrinos, por Leonardo, para que pueda salvarse, por José, por reconciliación. Tú conoces tanto a Leonardo como a José, Señor, conoces sus circunstancias, conoces lo que ellos han vivido, Señor, y lo que viven ahora. Te suplicamos, junto con Ana María, que tú obres con poder y autoridad en el tiempo preciso, en la forma precisa que tú tienes para ellos. Sí, Señor. Dejamos, Señor, la vida de Leonardo y de José en tus manos. Y junto con Luz Mary Álvarez, Señor, pedimos la conversión, que Miriam Vega pueda, Señor, conocerte a ti como Señor y Salvador. Que tú puedas obrar en su vida y ella pueda experimentar ese gozo maravilloso de ser salvos. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, que así sea hecho. Señor, y junto con Johnny de la Cruz, terminando este bloque de oración, pedimos, Señor, por los estudios y el trabajo de su hijo Diego, por su salud y el trabajo de su hija Stephanie. La salud de mi esposa, dice él, estemos orando por la salud de la esposa de Johnny de la Cruz. Padre, dejamos estas vidas en tus manos. Señor, su hijo, el hijo de Diego, de Johnny de la Cruz, quien se llama Diego, su trabajo, su salud y la vida de su hija Stephanie y la de su esposa. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, pastor. Amén. Sí, pastor, seguimos orando, mis hermanos amados. Tenemos un bloque más, bloque 5. Y vamos a seguir orando a nuestro Dios por cada motivo que usted comparte con nosotros. ¿Sí? Oremos juntos, oremos al Señor. Padre, queremos dejar también en tus manos el pedido de Matilde Gamarra. Ella pide oración, Señor, para que tú sigas obrando en su vida. Señor, úsala, como ella misma refiere, conforme a tus propósitos. Señor bendito, por favor, ella tiene la disposición. Úsala, bendito Padre, para gloria y honra de tu nombre. José Luis Guamán pide oración por su amistad con propósito. Al parecer tiene una relación sentimental, Señor, y él pide que pueda llevar esa relación en santidad. Que tú les guardes de todo pecado y que guardes su corazón. Señor, guarda tú a José Luis, a la persona con la cual está quizás, Señor, teniendo una amistad. Que ellos busquen el consejo pastoral, que ellos siempre traten de cultivar una amistad a la luz y no en ocultas, y ayúdales a caminar en santidad, Señor, guárdales de todo pecado. Te lo pedimos, Señor. Matilde Gamarra pide oración por Eva Vallejo, por Milagros Cubas, Señor, son sus compañeras de trabajo. Y es el deseo de Matilde que este sábado ellas puedan acudir a la reunión de supervisión que tienen, Señor. Por favor, Padre, ella seguro les ha extendido la invitación. Toca el corazón de Eva, de Milagros, y que ellas puedan ir a la reunión, que puedan escuchar tu palabra y que puedan rendir su vida a ti también, Señor. Por favor, toca el corazón de ellas, que no haya excusas. Que no pongan, Señor, peros, sino que puedan asistir. Guillermo Cirineo pide oración por un trabajo, Señor. Padre amado, bendice a tu siervo.
susténtalo, Señor. Él necesita un trabajo. Él necesita también sanidad. Dios amado, por favor, restaura la salud de Guillermo. Provee un trabajo, Señor, te lo rogamos. Ten misericordia de él. Susana Villalobos pidió oración por su mamita. Ah, Señor, ella tiene un tratamiento bastante duro, bastante fuerte. Debe tomar 8 pastillas diarias. Y, Señor, de verdad que te rogamos que tú le des fortaleza a esta mujer. Y que pueda, Señor, ella tener la mejor actitud para tomar estas medicinas. No solo es las pastillas, también la recomendación médica es algunas inyecciones para un tratamiento que viene siguiendo. Pero, Señor, por favor, Padre, pon tu mano de sanidad sobre esta mujer, sobre la mamá de Susana. Es un tratamiento bastante duro. Señor, si tú la puedes sanar definitivamente sin necesidad de todas estas pastillas o inyecciones, pero si te place utilizar este medio, pon, Señor, el deseo en el corazón de la mamá de Susana que pueda tomar estas pastillas, que pueda acceder a las inyecciones. Por favor, Señor. Julio César Alcántara pide oración por sus padres, para que tú los guardes, Señor, y proteja su vida, para que tú les des salud, para que tú estés con ellos, Señor, siempre protegiéndolos en tu gracia. Griselda Maicas pide oración por sus hijos, por su vida espiritual, por la salud de ellos. Señor, guárdalos. No los conocemos, no sabemos sus nombres, pero tú sí, Señor. Vela por ellos. Seguimos orando en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos por un bloque más, Pastor. Sí, adelante, Pastor. Muy bien. Padre, queremos agradecerte por ese tiempo especial y orar ahora junto con Ana María Simón, Señor, por los integrantes de su célula, para que haya crecimiento espiritual, compromiso y provisión, Señor, para el trabajo que ellos desarrollan. Que esa célula crezca abundantemente, Señor, para tu gloria y honra. Junto con Débora Gutiérrez, oramos por sus hijos, Matías, Samuel y Débora. Señor, Valentina, Débora Valentina, que van al colegio. Padre, darle sabiduría y entendimiento a ellos para desarrollar correctamente sus labores escolares. Junto con Romina Limachi, Señor, Romina Limacó, te pedimos, Señor, para que tú estés guardando y bendiciendo la vida de sus hijos. Nombre por nombre, el nombre de cada uno de ellos. Ellos salen de casa para ir a trabajar, dice, y esto con todos los peligros que ahora hay en casa. Permite que nuestra hermana Romina tenga paz y tranquilidad en su corazón, que la paz de Dios esté en ella para poder estar tranquila en medio de las situaciones cuando salen a trabajar o al colegio sus hijos. Padre, junto con Ana Luz Chau, te pedimos, Señor, por la vida espiritual y fortaleza, Señor, para que ella tenga una buena vida espiritual y vaya creciendo, Señor, cada vez más y pueda seguir predicando tu palabra. Es el deseo, Ana Luz, ponemos en tus manos, tú la conoces, Señor. Seas tú obrando en su vida, quitándose, Señor, todo aquello que pueda ser algún tipo de enfermedad o situación, y que haya salud física y fortaleza espiritual. Junto con Mari Sosa, pedir oración, Señor, también por su salud física y espiritual. Débora Gutiérrez, nuevamente, Señor, nos pide ahora orar por Josué, Señor, para que tú toques el corazón de su hijo Josué, Señor, para que lo hagas regresar a sus caminos, para que él pueda volver a ti, reconocer lo maravilloso que tú eres, como tantos hermanos hemos visto jóvenes regresar al Señor. Oh, bendito de los cielos, que él lo pueda hacer lo más pronto posible. Gracias, Padre. Y finalizando, oramos junto con Matilde Gamarra, Señor, por la salvación de sus jefes, Liliana y Luis, para que tú los puedas usar poderosamente, Señor, en medio de sus jefes, para darles a conocer el mensaje de salvación y puedan ellos acceder al perdón de los pecados en Cristo Jesús. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Adelante, Pastor. Amén. Oramos por un bloque más, Pastor. Que Dios se glorifique
y nos ayude en este tiempo a seguir orando. Oramos al Señor. Padre, queremos dejar en tus manos el pedido de Marta Borjas. Ella pide oración, Señor, por Daisy Albújar. Señor amado, ella tiene heridas en su colon, está medicada, pero ten misericordia de ella, bendito Dios, por favor. Ten misericordia de ella, restaura su salud. No permitas que estas heridas, Señor, puedan tener mayor complicación, infecciones u otras cosas más. Por favor, Señor, pon tu mano sobre Daisy y restáurala, Señor. Elizabeth Victoria Torres pide oración por su salud. Padre, su estómago, menciona ella, está un poco delicado. Ten misericordia de Elizabeth, Señor. Pon tu mano de sanidad sobre ella. Restáurala, Señor. Por favor, Padre. Marta Borjas añade también un pedido más y menciona, Señor, que oremos por sus nietos Eitan y Caleb. Ellos están estudiando. Padre, quita toda ansiedad de ellos. En estos momentos están en los exámenes. Y quieras o no, Dios bendito, muchas veces estas evaluaciones generan cierta ansiedad, cierta preocupación, Señor. Padre amado, te ruego, Dios bendito, que tú pongas paz en el corazón de ellos y que ellos puedan afrontar estas evaluaciones tranquilos. Por favor, Dios bendito, oramos por Yanni Durán. Ella pide oración por renovación de fuerzas y salud para cada integrante de la red, Señor, por los supervisores, coordinadores, tutores y por todas las ovejas que son parte de la red de matrimonios. Bendito Dios, renueva las fuerzas, trae salud, provisión, bendición en cada integrante de la red de matrimonios. Señor, por favor, glorifícate tú y obra en cada uno de ellos. Isabel pide oración por la salud de su hermana Cris y de sus abuelos. Señor bendito, pon tu mano de sanidad sobre Cris, pon tu mano de sanidad, Señor, sobre sus abuelos también, de Isabelita, Señor, guárdale, suple sus necesidades. Paula Román pide oración por Luis Gamonal. Señor, él también tiene una situación complicada en su salud y necesita urgentemente cambiar una cánula. Señor, el pedido es, ayúdales a conseguirla. Ayúdales, Señor. Provee, uno, los recursos y dos, el lugar donde comprarla, donde poder adquirirla, Señor. Padre, guarda la salud de Luis Gamonal. Señor bendito, ten misericordia de él, que con prontitud puedan adquirir esta cánula. Y obra tú a través de este tratamiento, a través, Señor, de las medicinas, en la recuperación total. Obra, Señor, para la sanidad total de Luis. Y oramos por Roberto Flores. Señor, oramos para que se confirme su trabajo en el colegio como profesor de primaria. Señor, él necesita trabajar. Y por favor, si es tu voluntad, que este colegio al cual ha postulado pueda ratificarlo, pueda confirmarlo como profesor del nivel primaria. Suple sus necesidades, bendice su economía, Señor, ten misericordia de él. Gracias, Padre, dejamos estos motivos en tus manos. Glorifícate tú, obra tú, Dios bendito. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Bien, Pastor Víctor, tenemos algunos anuncios que compartir, hermanos. Han quedado dos bloques pendientes, pero nuestro compromiso es orar por ellos, finalizada la transmisión, y vamos a hacerlo, ¿sí? Pero gracias por compartir este tiempo con nosotros. Solamente queremos recordarles que este domingo tenemos la ceremonia de bautismo. Dos fechas, el 14 y el 21. De verdad que damos gracias a Dios por los más de 100 hermanos que van a pasar por las aguas de bautismo. Es una tremenda bendición, de verdad. Nos gozamos por ello. Y este domingo empezamos. Así que oremos por cada hermano. De verdad, es una batalla espiritual el crecer. Satanás quiere que nosotros fracasemos, que no crezcamos, que no oremos, que no leamos la Biblia. Y nuestros hermanos están empezando en la vida cristiana. Yo te animo, hermano amado, que ores por ellos. Ora por ellos para que Dios los fortalezca, los bendiga y los ayude a crecer, ¿sí? Entonces, este domingo tenemos bautismo. Si tu hermano ya terminaste mi nueva alianza,
quieres bautizarte, saca tu entrevista, aún puedes hacerlo para que puedas ser parte de esta ceremonia. Bien, siguiente anuncio, por favor. Y no se olviden que tenemos también nuestro Congreso de Líderes. Este es un encuentro de líderes de Lima, el Encuentro con Dios. Es el número 38. En esta ocasión, el tema tiene que ver con los peligros que enfrenta la iglesia en el nuevo milenio. Y definitivamente hay muchos peligros de los cuales debemos cuidarnos. Y vamos a aprender en este encuentro de líderes cuáles son y cómo enfrentarlos. Ahora bien, van a haber 4 muy buenos expositores, uno muy conocido por nosotros, el reverendo Juan Fortini, el rector del CEBAP, y el pastor Javier Cortázar, el pastor Iván Rubio, el pastor Roger Vergara, entre otros pastores de Lima, el Encuentro con Dios, que también estarán exponiendo talleres. Así que, hermanos, si usted es líder, debe estar de manera obligatoria, ¿verdad? Pero, pastor, yo no soy líder. También puedes participar, acércate a tu pastor de red y dile, pastor, yo quisiera ir, quiero edificarme. Puedes ir. El pastor coordina con tu pastor de red. Así que no nos perdamos la bendición de participar de este 38 Encuentro de Líderes, que será del 23 al 26 de abril en nuestras instalaciones. ¿Sí? Muy bien, seguimos avanzando con los anuncios, hermano José. Sí, tenemos también el inicio de nuestra escuela bíblica virtual, ¿verdad? Es una bendición el hecho de saber que nuestra iglesia tiene una currícula establecida que se lleva adelante cada dos meses, y de verdad que nos gozamos por ello. Así que este viernes estamos empezando la EBC de manera virtual, a las 8 de la noche, y el domingo a las 10, 11 y 30 y 7 y 30 de la noche estamos empezando la EBC presencial. Usted puede inscribirse aún, hermanos amados, puede hacerlo en la página de Facebook, usted va a encontrar allí el link, puede inscribirse y para la modalidad virtual. Pastor, no me inscribí para el domingo, no importa, usted venga, no se preocupe, usted venga, ingrese a las aulas, no hay problema. Que no sea un limitante el no haberse inscrito. Usted puede participar en los 3 horarios del domingo presencial. Y también tenemos en esa misma línea de estudios bíblicos el IFS. Pastor Víctor, a ver si nos ayuda con este importante anuncio. Es un plan de estudio de consejería familiar. Ya comenzó en su primera clase introductoria este día viernes y domingo, pero aún tenemos la oportunidad de inscribirnos. Visite el link de nuestro Facebook, llame por teléfono al teléfono que aparece en el flyer y infórmese de estos preciosos cursos que tanto bien han hecho a tantos hermanos a lo largo de esos 4 años que lo dictamos. Necesitamos conocer los temas de la familia a través de la Biblia para nuestras vidas y para poder aconsejar a las personas que están alrededor nuestro. Así que a capacitarse todos los hermanos de todas las redes en horarios oportunos, viernes después de la Escuela Bíblica de Crecimiento, no hay ningún problema, usted puede añadir vía Zoom, estas clases son vía Zoom, y el domingo después de todo nuestro día, a las 8:15, capacitándonos también. 2 cursos hermosos, Hombría al Máximo el viernes y Criando Hijos Felices el domingo. Gracias, pastor. Muy bien, pastor. Y finalmente queremos recordarles que el 1 de mayo, a las 4 de la tarde, recuerde que es feriado, tenemos un concierto, una noche de adoración con Jonathan y Sara, una tarde de adoración, mejor dicho, con Jonathan y Sara Jerez, ¿verdad? De verdad que es una bendición el poder tener este tiempo, porque valgan verdades, hermanos, ellos son buenos músicos, sí, muy talentosos, pero lo más resaltante de ellos es que sus canciones, hermanos, de verdad, son canciones muy bíblicas, muy cristocéntricas, y son canciones que realmente contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Así que yo le animo, hermano, que puedan ser parte de este concierto. Yo le animo que usted pueda participar porque va a ser de mucha bendición. Así que les esperamos,
les esperamos, puede adquirir. Pastor, ¿cómo adquiero la entrada? ¿Cómo adquiero la entrada? Muy sencillo, acérquese a su pastor de red. Puede decirle: pastor, yo quisiera ir al concierto, por favor, requiero las entradas. Acérquese a su pastor y coordine con él para poder participar de ese concierto. Y pastor, yo no tengo red, yo no voy a ninguna red todavía. Puedes acercarte a la secretaría y ahí puedes recabar las entradas para esta tarde de adoración. Así que no te olvides, 1 de mayo, 4 de la tarde, feriado, el concierto de Jonathan y Sara Hedges. Querido pastor, solamente contar algo con respecto a Jonathan y Sara Hedges. Quizás no los conocemos por nombre, pero sin embargo, cada domingo cantamos muchas canciones de ellos porque son realmente de gran bendición para todos nosotros. Así que a participar todos de este concierto tan hermoso y de tanta bendición. Y adelante, claro, pastor. De verdad, tremendas canciones, las cantamos los domingos. Quizá a veces no sabemos ni los títulos ni quién las canta, pero la mayoría de canciones son de ellos. Así que vengan, va a ser de mucha bendición. Pastor, muchas gracias por compartir la dirección esta mañana. Una bendición siempre orar juntos. Y también agradecer a Josecito Carrero por el apoyo en la parte técnica y a Mandita Hidalgo en la facilitación de los pedidos. Hermanos, con nosotros hasta aquí. Nos despedimos. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana en el matutino del viernes. Los amamos, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Cantemos al Señor todos juntos. Cantemos a Él. Amén. Y adoremos a Dios. Allí donde está, con sus palmas, adore al Rey. Y cantemos juntos. Adorar a Dios con libertad. Dile conmigo. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer gran amor, tu perdón, tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y eres tú. Gracias, Jesús, por tu amor tan grande. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor. Dile, tu perdón, tu sacrificio prometió el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Cantamos a ese gran amor que nos dio la libertad. Amén. Ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Y por eso somos libres del pecado. Cantamos todos juntos y le decimos: tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Otra vez, dile: tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor.
tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor. Amado Salvador, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor. Amado Salvador, eres tú. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Somos libres en ti para adorarte, para exaltarte, Dios. Tu amor nos dio la libertad.